Eurovisión lo creó la OTAN. Es un festival que crea la OTAN. Ah, no, eso no lo sabía. Sí. Esto es un proyecto, ¿no? Pero a quien quiera datos, tenemos un artículo, un reportaje publicado en geoestrategia.es. Pueden buscar OTAN Eurovisión, ahí tienen el reportaje, dentro de los datos, incluso con copia de los documentos y demás. Puedo decir que lo que estamos hablando tiene todo el rigor de que puede ser contrastable, con los documentos. Es decir, esto lo crea la OTAN en un momento determinado porque era una forma más, una cosa más, para crear una cierta cohesión en Europa Occidental frente al bloque soviético. Ese es el origen, es decir, se tomó como ejemplo otro festival de canción que había anterior y luego se fue ampliando. Primero, pues eran solamente los países originarios de la OTAN, luego ya se fueron sumando países, hasta el punto de que a día de hoy, pues teóricamente es un festival europeo de canción, pero hay países que no son europeos. Ha participado Australia, participa Israel desde hace bastantes años, ¿no? Por ejemplo. Y al final mucho me temo que acabaremos viendo países de cualquier sitio, porque si en los años 50 el festival tuvo una cierta intención político-militar, digamos, es decir, desde el punto de vista de la OTAN, ¿no? Lo cierto es que ya a partir, yo creo que de los años 80, 90, se ha convertido en un gran negocio. Es decir, esto simplemente es un negocio para compañías discográficas, para managers de artistas, para, es decir, la gente que conforma este tipo de festivales. Es decir, entonces, bueno, digamos que ha perdido su visión original, nos guste o no, ha acabado una cuestión puramente mercantil. Y bueno, pues es decir, también hay que decir que bueno, lo que durante algunos años fue el festival. Bueno, sobre todo yo me voy a referir a los años 60. Claro. El primer festival que vi, pues él fue el del año 73, que ganó precisamente Suecia, con un grupo que era ABBA. Claro, Ah. comparar ABBA, y que quiera que conozca, y si no, en YouTube tiene muchas grabaciones, comparar ABBA con lo que hoy vemos en el Festival de Eurovisión desde hace unos años, es decir, pues claro, no tiene nada que ver. Entre los años 60 y 70 sí era un festival de música. Ahí se fueron, pues, un Rafa, te diría españoles, un Rafael o un Julio Iglesias. Ah, mira tú. Sí, estuvieron allí. Es decir, un Polanka o un Adamo, un Chalaz Nabur. Es decir, lo que iba, hombre, no era, era, digamos, un poco lo más vistoso de la canción de cada país, porque la intención era ganar. Porque ganaba el país. Ganaba el país. Además, pues se cantaba en el idioma original del país, ahora casi todo es en inglés, lo cual indica claramente ese afán mercantil para la posterior venta de los temas musicales. Es decir, en principio también yo puedo decir de grabaciones que he visto de los años 50, 60, 70, pues era una orquesta y eran unos cantantes o un cantante o un grupo de cantantes o una chica que cantaba, lo que fuera, que salían poco menos sin mayor coreografía. Es decir, lo que importaba era la música y la letra, lo que es la canción, lo que es una canción, ¿no? Ahora, cualquiera que vea lo que se ha emitido en estos últimos festivales, en concreto el de ayer, aunque yo no lo he visto, porque me niego a enfermar mentalmente viéndolo, es decir, pues cualquiera que vea, pues se da cuenta que no, esto no es un festival de canción, esto es una especie de musical andrajoso, de una pandilla de seres incalificables. El que ha ganado parece ser que dice que es no binario, ¿eh? No sé muy bien por él, salió allí con muchas plumas, una faldita, y demás, y es suizo, ¿no? Parece que es el personaje que ha ganado, ¿no? Claro, yo no sé si eso es la Suiza de hoy, ¿no? Es decir, ves al Me temo que resto, sí. Me temo. Yo ves al estuve en resto Suiza hace y unos ves, años. claro, ves temas musicales llenos de símbolos satánicos, ves temas musicales con un asunto de desprecio, pues, al pudor. Es decir, a mí, sinceramente, claro, yo soy un hombre, ¿no? Y a mí, bueno, pues que salga una bailarina y enseñe más carne de la habitual, pues no me parece mal. Pero claro, que salgan unos tipos enseñándome el culo. Eso era la representación española, ¿eh? Es decir, pues, en fin, estéticamente un bodrio. Musicalmente un horror. Un horror. Y la escenografía. Me parece absolutamente aberrante, propio de una civilización degenerada, que, como ha dicho
obviamente la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajarova, como ha dicho, bueno, pues es decir, en el entierro de la Europa Occidental no ha habido incidentes. Lo ha dicho con toda la ironía, ¿no? Es decir, porque es lo que representa, ¿eh? Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos viendo también en estos últimos años? Un mayor grado de politización en función de los intereses dominantes. Claro, ¿quién son los intereses dominantes? Si, como digo, Eurovisión tiene el origen que tiene y ahora se ha convertido en un valor comercial para los grandes consorcios de los medios de comunicación, pues ¿cuál va a ser la ideología dominante? Pues la ideología de la clase dominante, la de las élites, ¿no? Y ya está, no hay que darle más vueltas. Y entonces vemos lo que vemos, ¿no? Una cosa realmente aberrante. Yo, mi recomendación, no sé si lo dije en algún sitio antes de que se celebrara el festival, mi recomendación es, por favor, hay en la vida millones de cosas mejores en lo que utilizar 3 horas de nuestro tiempo que en ver esa bazofia, ese pozo de mugre en el que han convertido un festival de la canción. Digo que se va politizando cada vez más. Prohibieron a los rusos y a los bielorrusos. Sí. Por ejemplo, no han permitido la presencia de banderas palestinas. De allí se puede llevar cualquier bandera, especialmente la LGTB, porque está promocionada por los que pagan el tinglao. Puede cada uno llevar la bandera de sus países, pero curiosamente han prohibido la bandera palestina. Esto es una declaración de principio de lo que es el Festival de Eurovisión. El Festival de Eurovisión es cómplice del genocidio que ocurre en Gaza. Ya está. No, de verdad, no hay que darle más vueltas. La chica esta que ha cantado en nombre de Israel, yo no he visto, parece ser que era de lo más normal que había en el festival, pero evidentemente ella se ha llevado toda la protesta de una gente indignada con lo que está pasando. Y que a pesar de pedirle e insistirle a los organizadores que no se le permitiera a Israel participar, han hecho caso omiso. Pero incluso han hecho una cosa más grave. Y es que han manipulado las imágenes superponiendo el sonido de aplausos y gritos para tapar las protestas y los abucheos del público. Y esto lo han hecho por 2 veces. Y así se ha emitido a las televisiones de Europa a través de la Unión Europea de Radiodifusión. O sea, una estafa completa al espectador. Una estafa completa a los que les pueda gustar la música. Una estafa completa a los que con el dinero de todo de nuestros bolsillos pagamos ese chinguito para que ganen dinero las élites de siempre. Y encima, bueno, pues esta chica, que bueno, imagino que ella salió de Rusia y se fue a Israel, pues ya me da la sensación de porque no debería estar muy acorde con el régimen político ruso, es decir, es una liberal, lógicamente, y se fue a Israel. Y bueno, oye, pues ha habido muchos, ¿no? Judíos de origen ruso, ucraniano y demás, pues que han acabado en Israel. Mira, cada uno es lo que es y yo en eso no me voy a meter. Pero sí es verdad que esta chica podía haber sido un poco más prudente y no soltar en declaraciones públicas que en cuanto acabara el festival se iba a alistar a la FDI, al ejército israelí. Hombre, eso es decir, a ver, aunque lo vayas a hacer, ten un poquito de pudor, porque estás viendo la indignación de la gente, y lo único que vas a atraer contra ti son, pues eso, ira, enemistad, es decir, yo creo que torpeza tras torpeza. Evidentemente, el Estado de Israel consideró que esto era una baza propagandística que debería aprovechar y por eso, bueno, pues ha implicado a todo su servicio de seguridad y a todo su sistema de bots y de propaganda cibernética que has comentado antes. ¿Para qué? Para intentar que haya mucha gente llamando para votar a favor de Israel. De hecho, la radiotelevisión italiana se le escaparon o filtró o alguien filtró los datos previos al festival de la gente que iba votando. Y ahí se supo ver que el 36% de los que habían votado hasta ese momento votaban a favor de la canción israelí.